Al sur del mundo existe un oficio que se da tanto bajo tierra como sobre esta. En los campos chilotes era común ver salir humo desde los verdes bosques. Y en la Patagonia argentina, la pequeña ciudad de Río Turbio se tiñe de un negro polvillo que proviene de subterra. En este capítulo de oficios al sur del mundo veremos el oficio del carbón. De Castro, al lado de una parte dicen que tal, pues. Yo cuando salí de allá vine por busca de trabajo, pero a Punta Arena, vine en 1974, ¿no? Y después trabajé en Punta Arena, bueno, en construcciones, ahí, una familia que tengo, ¿no? Y después del 76 me vine a Río Turbio. Y de ahí vine a buscar trabajo acá en la mina de laboral, que es de carbón, ¿no es cierto? Y acá me quedé, ¿no? De 20 años vine acá a la mina y ahora tengo 54 y voy para los 36 años de antigüedad. Que cuando estaba en Punta Arena me dijeron que venga a trabajar a Turbio Viejo, digamos en este caso, que queda como a 10 kilómetros así abajo, para irse para Gallego, ¿no es cierto? Y ahí trabajé en una leyería que era de Finado Coyul, que ya murió, ¿no? Ahí estoy trabajando como 4 meses nomás, pero me dijeron que los sueldos eran mejor acá y recibían gente chilena, así que me vine acá. Nosotros, el 76, nosotros nos dieron un carnet bracero, que se le llamaba, para pasar la frontera o pasar el destacamento, no le decían nada porque estaba autorizado por la empresa, ¿no es cierto? Y lo daban por un año eso, después ya lo dieron definitivo hasta que nos hicimos el documento que se llama NI. Es un documento que se hace para trabajar con la empresa que esta es del Estado. No es privado, digamos. Alguna sí, tiempo atrás fue privado, pero por un poco tiempo. Ahora sigue siendo del Estado de vuelta, ¿no? Cuando yo entré primera vez, en 76, teníamos que entrar 4 kilómetros así por un trencito hacia adentro, ¿no es cierto? Y después ir a la labor a trabajar. Y en esa época era sostenimiento a madera y apuntales, que era re peligroso, ¿no? Estuve igual de un mes, o cumplir el otro mes, ya me quería ir también, ¿no? Era bastante jodido porque los frentes largos, yo entré a trabajar en la explotación, que se le llama para sacar la producción, ¿no? Y los frentes largos, ¿no? Y eso, usted en los puestos que había, los últimos puestos que se le llamaba nicho superior, que yo le hablaba a usted, ¿no es cierto? Se llovía. Y ahí salía pasado de agua también, ¿no? Pero era muy... Ahora no, porque ahora la tecnología ya avanzó, como yo le explicaba a usted, ¿no es cierto? Hoy tenemos el escudo marchante que, para decir grupalmente, ganó al cerro. Ahora, ¿no? Antes no, porque el cerro ganaba a los puntales que eran verálicos y eran acuña, ¿no es cierto? Es lo que le hablamos primero. La madera, eso es mejor ni contarlo, porque eso apenas lo tocaba al cerro, se caía en pedazos, ¿no es cierto? José Barriento es un hombre chilote patagón que cruza todas las semanas la frontera chileno-argentina para llegar hasta la mina de carbón de Río Turbio. Desde joven ejerció el oficio de minero. Thank you.
hacía la pala que le llamamos y la picota y la barreta que se usa, poco se usó, sí. La barreta es el chuzo que le llamamos nosotros, una barreta larga, tiene una pala por el costado y una punta por el otro lado, ¿no es cierto? Y ese era el... Y después ya vino el martillo neumático, que es aire comprimido, ¿no? Ya vino la Montabel que tenemos acá al frente, ¿no es cierto? Ya vino avanzando la tecnología así de a poco, ¿no? Hoy no, porque hoy tenemos alta tecnología acá en la empresa del carbón, ¿no? Se hace la explotación a carbón, ¿no? Como yo le decía, antes se trabajaba un 100% y no se trabaja un 50%. Para extraer el carbón hacia afuera, ¿no? De la mina hacia afuera, ¿no? Ahora viene por cinta transportadora el carbón. Antes no, porque antes los carritos esos que yo le mostraba, eso había que sacarlo por vía. Acá había más de 2.500 chilenos, digamos en este caso, pero en toda la dotación eran 4.000 personas. No eran como somos ahora, 1.826, ¿no? Pero la empresa privada, cuando estuvo privado, digamos, en este caso, en 94, hubimos más que 800, ¿no? La verdad que acá de la zona de Magallanes habían pocos, digamos más de, sí, póngale 20 personas, pero todos éramos de la isla Grande Chiloé, de distintos lugares, lógico, ¿no? Y eso se hacía un poco compañía y ¿de dónde vienes vos? ¿Cuándo llegaste? Esas cosas, todo como en todo laburo, ¿no es cierto? El oficio de minero se inició con rústicas herramientas. Fueron los chilotes, según cuenta don José, quienes abrieron paso bajo tierra para extraer el carbón mineral, el cual es una roca de color negro, cuya formación nos lleva al período carbonífero hace alrededor de 300 millones de años. Metros bajo tierra todo se torna muy oscuro. Solo las luces de los cascos y algunas apostadas en lugares estratégicos alumbran el negro túnel. Si bien hoy en día por su productividad este quehacer se ha tecnificado, el oficio de minero de carbón se aprende en el hacer.
cocino, estuve todo, pero en rajo honrado. Por lo más de nadie, un rajo, dos cuentas, no. No he mandado por nadie. Uno de trabajo, entre dos carbón, lo vendió y uno de su casa tranquilamente a descanso. Cuando ya me está faltando un poco mi cosita, me estoy en confusa. Pero si no me, nunca me gusta que me falten mis cosas. Ni que esté lloviendo, ¿verdad? Me voy a trabajar, ¿no? Y así, no, si no. Yo ya le digo, voy a morir haciendo carbón, ¿no? Doña Julia Colún desde niña comenzó a trabajar en el carbón junto a su padre y sus hermanos, herencia laboral que ha sostenido hasta hoy día, siendo ella quien enseñó a su marido el oficio del carbón. A diferencia del carbón mineral, el carbón vegetal es un producto de los árboles. Este matrimonio trabaja con los desechos que dejan los aserraderos y las ramas que caen de forma natural, teniendo su trabajo un mínimo impacto en la deforestación de la isla. De esta manera, doña Julia y don José construyen las llamadas horna de carbón. Ahí se está haciendo la astilla para hacer el armazón. El armazón se hace, o sea, se le dice así. El hombre del aserradero va dejando eso. Y eso las cortamos nosotros y lo vamos haciendo así. En tiempos donde el fogón y el brasero eran parte del cotidiano vivir de los chilotes, el carbón era el elemento esencial para calefaccionar, ahumar y abrigar los fríos días isleños. Este trabajo con el cuerpo, un poco lo que han quedado acá, yo le digo, ya están metiendo los tachos de ellos, tachos de fierro. Claro, ya no, no como se trabaja, que es natural. Así se hacía antes, igual, y nosotros lo hicimos al mismo ritmo como era antiguamente. Antes se hacía igual. Yo no creo que haya cambiado. Difícil. Cansa igual uno por los palos pesados, cuando está mojado, cabrea los brazos. Aquí fue la... Yo no sabía hacer cosas, y fue la que me enseñó.
Ahora aquí cuando el tiempo está bueno, lo aprovechamos bien, aprovechamos. Esa tiene, yo lo hago de 16, 17 pasos. Esa me da 30, a veces me da menos, a veces me da más, sí. Pero de eso, yo tengo que hacer el tercio al hombre aquí. Entonces que en 10 bolsas yo recibo 7 y 3 queda para el dueño. Ahora sí, a veces depende cómo me vaya, recibo más, pues. Recibo 40, 50, hasta 60, 80 bolsas, bueno. Pero libre, mía. Pero igual queda buena cantidad acá. Y eso que ellos lo reciben sin ningún peso. Ni un trabajo, nada. El trabajo lo hacemos nosotros. ¿Es alguno lo pinta? Se paga 40 mil pesos, se paga el flete. Y de eso dejar mi tercio, yo, ¿qué más me queda? Me queda mucho. No puedo cocinar, no alcanza para comer, para comprar, otra cosita que... La madera debe consumirse con el calor que emana el fuego interno del horno. Esta no debe quemarse. Por ello, don José y la señora Julia están siempre atentos a poner tierra sobre los espacios que permitan la entrada de oxígeno y precipiten la combustión. Levantamos 2, 3 veces, 4 veces, porque cuando sale, o sea, cuando está empezando a salir fuego, se pone más peligroso que cuando uno lo prende. Y hay que mantenerlo, irlo tapando, tirándolo hacia arriba para que no se abra. Tira con pala o lata y se va apagando con la misma sarrín para no tirarle agua. Y hay que dejarlo enfriar un rato y ahí después recogerlo. Y ahora un rato nomás, pues mientras uno lo saca nomás, después lo. Para recogerlo es más complicado. Porque usted tiene que seguir hasta que termine. Si llueve, no le importa que se moje su carbón en vez que. Ya ves, aquí nosotros no comemos a veces, porque cuando está así medio oscuro, le damos hasta que terminemos. Y que saca que uno venga a tomar 2, 3 mates y se vaya sin comer pan, nada. Y que no se puede dejarlo. Le mata el humo, sí. El humo es. Y la saca. Pues, no dan ganas de pescar otra vez el trabajo. Yo de mis mayores todavía trabajaron en carbón. Y todos mis hermanos igual hacen carbón.
que trabajo no hay que ser egoísta. Nosotros con la mujer nunca hemos sido egoístas. Hay que tener un coraje diferente, que se enseña para que la otra gente vaya aprendiendo. Porque al final, como yo, siempre con la mujer conversamos, yo si uno le decía a otra persona, nosotros vamos a morir. Y el trabajo empieza a perder porque nadie lo va a hacer. Son de 50, de 60 kilos son grandes. Y así la gente rebodea con 4.000 pesos. ¿Usted hace qué hace con 4.000 pesos? Nada. Así como está la situación ahora, no. Bueno, a veces uno por la falta tiene que hacerlo. Bueno, nosotros aquí en el verano nos mandamos 2 hornas en el día. O sea, tiene más venta el carbón. Aquí la Pascua, Año Nuevo, ya la gente compra mucho. Y ahí hacemos unos burritos, guapa, que después cuando ya viene el tiempo malo, uno ya tiene dónde agarrarse. Si uno no tiene un sueldo, no tiene nada, bueno, tiene que obligar. Esa es la única pega que da plata. Ahí no hay ni un trabajo más. Todo lo mal trabajado, mal pagado. No, yo hubiera otra pega. Pero si no hay obligado, que encontrara una pega mejor, mi viejo trabajaría él, yo me quedaría en mi casa descansando, pero es que la cosa no es así, ¿no? Igual ya le faltan las cosas para mi hijo, para su estudio. Es que él no quiere ser carbonero, sí. A mí me dijo, fuerza todo lo posible para que estudiar, para que yo sea otra persona, trabaje no en el carbón, mamita. Y lo voy a ayudar. Es que no es para ellos, ya que son jóvenes, no es para ellos. Cuando yo le digo el trabajo, no es afrenta, mijito. Uno cuando va a vender para abajo la feria dice, no sé si tú ganas cualquier plata. Pero yo le digo, ¿a dónde? Dice que gana plata, pero no es plata eso para mí, porque yo tengo que pagar todo. Así que eso no es plata, no es para ganar uno. Uno porque no se deje morir nomás y no tiene dónde más agarrarse, obligado a hacer. Pero no hay ninguna solución más. Está muy mala la cosa, esta vida está muy mal. Y nosotros tenemos unos solos chiquitos, ¿no? Que más fuera que tenemos 3, 4. Madre. Y yo le digo a mi viejo siempre, yo moriré haciendo cargo, porque no hay ningún trabajo más. Y es sobre eso, igual uno tiene todas sus cositas por eso. Si no, no tendría nada.